Buenas tardes a todos que nos están acompañando desde sus casas. Estamos ahorita a punto de dar inicio a nuestro webinario del 2021. Nos estamos esperando por unas cuantas personas más. Vamos a dar un minutito más antes de empezar. Nuevamente, buenas tardes o buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y con esto damos inicio a nuestro primer seminario que tenemos de la serie de seminarios del 2021. Muy buenas tardes a todos. Este seminario lo estamos presentando la Fundación ACARI. Se les recuerda que la Fundación ACARI es una organización sin fines de lucro que ayudamos a las familias afectadas con distrofia muscular Duchenne. El día de ahora nos hemos unido a la Fundación Every Life Foundation. Tu voz es tu voto, ya que nosotros creemos que es muy importante que nosotros alcemos esa voz y demandemos los derechos que tenemos como pacientes de enfermedades raras. El día de ahora nos hemos unido nuevamente con la Fundación Every Life Foundation y tenemos dos presentadores, representantes de la fundación. Tenemos a Brenda Colmenares, que es gerente de comunicaciones, y Adrián Palau Tejeda, que es miembro activista de diversidad e inclusividad. Ellos les tienen preparado una presentación y le vamos a dar entonces a ellos el piso para que puedan explicarle qué nos tienen preparado para el día de hoy. Espero que tomen nota. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer al final de la presentación, ya sea por medio del chat. Y también les recordamos que estamos live en Facebook. Nos pueden seguir en la página de Facebook y tenemos un website también al que pueden entrar, agarrar más información sobre la Fundación ACARI y también sobre la Fundación Every Life. Con eso le dejo el piso a Adrián, que es el que va a dar inicio. Muy gracias. Buenas tardes, Adrián, bienvenido y gracias por participar en este seminario. Gracias por tenerme aquí. Y Brenda. Bienvenidos. Me llamo Adrián Palau Tejeda. Y me alegro de hablar hoy del poder del activismo del paciente. Primero tenemos la agenda. Con introducciones acerca de la Fundación Every Life para Enfermedades Raras, acerca de las activistas legislativos de enfermedades raras. Y Brenda. Desigualdades en la salud, el poder del activismo del paciente, dónde empezar, ejemplo de promoción y formas de participar más en la promoción. Como Alicia dijo, me llamo Adrián Palau Tejeda, soy el miembro activista de diversidad e inclusión. Brenda. Yo soy Brenda Colmenares, la gerente de comunicaciones de la Fundación Every Life. Y para contarles rapidito, yo comencé con la fundación hace aproximadamente un año
Y hace 2 años yo fui diagnosticada con miastenia gravis, que es una enfermedad rara. Y mi primer idioma es español, entonces yo aprecio mucho lo que ustedes hacen en ACARI y gracias por darnos esta oportunidad de compartir esto con ustedes. Y discúlpeme si mi español tiene errores. Cuando fue un niño, mi familia mudó de Cuba a Madison, Wisconsin. Y eso no es lo mejor. Un poquito de la fundación. La fundación EveryLife para Enfermedades Raras es una organización 501c3 sin fines de lucro y no partidista, dedicada a promover el desarrollo de oportunidades de tratamiento y diagnóstico para pacientes con enfermedades raras a través de políticas públicas impulsadas por la ciencia. Y solo lo que eso significa es que no hablamos por los pacientes. Brindamos capacitación, educación, recursos y oportunidades para hacer oír sus voces. A activar el activismo del paciente, podemos cambiar la política pública y salvar vidas. Y eso es más, la más importante. Cambiar la política pública y salvar vidas. Los activistas legislativos de enfermedades raras y sus siglas en inglés son RDLA, es un programa de EveryLife Foundation que busca educar a los activistas de los pacientes sobre cómo la legislación y las políticas afectan la disponibilidad y el acceso a los tratamientos y proporcionarles recursos. Otra cosa que hace RDLA es que generan conciencia en Capitolio y se aseguran de que el Congreso escuche directamente a los pacientes y cuidadores. Y por último, buscan conectar a cada miembro del Congreso con activistas de enfermedades raras, de modo que cuando consideren la legislación, no se trate solo de tratar una enfermedad, sino de salvar a una persona que conoce. Gracias. Y a continuación, les presentamos algunos datos que indican desigualdad en cuanto al tema de salud. Como pueden ver, en el número 1 están las enfermedades cardíacas con un 20% y en el número 2 está el cáncer con un 19.8%. Los hispanos, asiáticos e isleños del Pacífico tienen una de las mayores tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de hígado en los Estados Unidos. Las tasas fueron más altas para la comunidad negra en comparación con la comunidad blanca y más alta entre los hispanos. Desde el 2000, la cantidad de hispanos con insuficiencia renal ha aumentado en más del 70%. Y algo curioso que vale la pena destacar de esto es que, como pueden ver, estos datos son solo para hombres. Y lo que encontramos es que no existen cifras oficiales sobre mujeres. Es decir, si eres mujer y estás buscando este tipo de información, solo vas a encontrar escasas cifras y en páginas dedicadas únicamente a mujeres. En cuanto al seguro médico, en 2017 el 16.1% de los hispanos no contaban con un seguro médico en comparación con el 5.9% de blancos no hispanos. El 20.1% de los hispanos menores de 65 años informó no tener cobertura de seguro médico. Y en 2017 el 7.7% de los niños hispanos no tenían seguro en comparación con el 4.1% de los blancos no hispanos, el 4.1% de los negros no hispanos y el 3.8% de los niños asiáticos no hispanos. Aquí una frase de Eliseo Pérez Estable, quien es el director del Instituto Nacional de Salud y Disparidades de Salud de las Minorías, afirmó que solo menos del 8% de los inscritos en ensayos clínicos son hispanos, aunque los hispanos, a pesar de que los hispanos comprenden el 17% de la población.
También conseguimos que aproximadamente el 25% de los hispanos tienen niveles altos de presión sanguínea, el 21% de los adultos hispanos mayores de 20 han sido diagnosticados con diabetes en comparación con el 13% de los adultos blancos mayores de 20 años y aproximadamente el 25% de los hispanos tienen niveles altos de presión sanguínea. Finalmente, este cuadro podemos ver los niveles de composición de hospitalizaciones prevenibles por raza y etnia. ¿Qué son hospitalizaciones prevenibles? Básicamente son esas condiciones que pudieron ser prevenidas o tratadas de haber recibido cuidado con tiempo. Y les leo esto. Si los negros no hispanos hubieran tenido la misma tasa ajustada de hospitalizaciones evitables que los blancos no hispanos, habrían tenido aproximadamente 430,000 hospitalizaciones menos. Adrian. I thought you were reading this. Oh. Sure. Oh. Les comentamos un poco de por qué es importante la defensa. Para abordar las desigualdades en la salud y cambiar el sistema, los funcionarios gubernamentales y de salud deben escuchar su voz. Para comprender los problemas de equidad en la salud que enfrenta su comunidad, puede ayudarlo a enfrentar a diversos desafíos y barreras para la atención. Gracias. El poder de la abogacía. La legislación y las políticas públicas impactan la ciencia. El proceso de desarrollo de fármacos y el acceso a los tratamientos. Usted tiene el poder para realizar cambios. Participe activamente en el proceso político y influye a la legislación y la política. Usted, el paciente, tiene el poder. Y solo ti. Te puedes cambiar los sistemas de políticas solo con tu historia. Su activismo importa. Sus legisladores quieren saber de usted. Usted es el constituyente. Es el experto en su enfermedad rara y su experiencia. Nadie puede decir tu historia, solo ti. Ellos quieren saber de usted, porque tú tienes el mejor poder en todos los Estados Unidos. Puedes votar y puedes llamar. ¿Por qué son importantes las relaciones? Aquí tenemos una carta que enseñe qué tipos de métodos a contactar su miembros de Congreso tienen la más influencia. Podemos ver que reuniones en persona con sus miembros son la más importante, tienen la más influencia. Si ves el azul oscuro significa más influencia, el azul claro significa menos. Pero puedes ver que reuniones, cartas, mensajes electrónicos y llamadas. Todo tienen un gran impacto en su miembro de Congreso. Y diciendo tu historia a sus miembros de Congreso, puede cambiar las leyes. Aquí es la rata hacia el cambio. Es como un leyes creado. Yo no espero que alguien vaya a memorizarlo. Es grande. It's too much. Pero si hay algo que yo quiero ustedes entender es que todos los casos aquí son una oportunidad para usted a llamar a tu miembro de Congreso. Todos los casos aquí son una oportunidad para usted a cambiar las leyes, para visitarlo, para tener una reunión. Hay muchos steps.
Pasos, muchos pasos. Hay muchos pasos para un ley, ser oficial. Y todos los pasos es un más oportunidad para usted. ¿Qué es lo que usted hace como activista? Educar, rendir orientación. Solo queremos que usted sabe como paciente que todo lo que haces como activista. No hay un solo tipo de persona que es un activista. No hay un solo tipo de persona que queremos hacer activistas. Recuerde que nosotros no hablamos por los pacientes. Si puedes presentar, si puedes hablar, si puedes llamar, puedes hacer activista. ¿A quién involucrar? Queremos que contacte a su gobernador, sus legisladores estatales, sus representantes federales y senadores, miembros de comités, agencias gubernamentales, representantes estatales y locales. Queremos que ustedes contacten todas las oficinas en el gobierno y que dice tu historia. Porque solo ti tiene el poder a cambiar las leyes para reflectar las vidas de pacientes con enfermedades raras. Consejo. La persona es un recurso increíble y las reuniones dentro del distrito a menudo son más fáciles de programar y más beneficios. ¿Cuándo participar? En cualquier momento y todo el tiempo. No hay un solo tiempo a participar en los sistemas de gobierno. No hay un solo tiempo a llamar a su miembro de Congreso. No hay un solo tiempo a escribir una letra. No hay un solo tiempo a visitar en persona. Pero no espere antes que sea demasiado tarde. Tienes que saber qué leyes Congreso está votando. Tienes que saber qué tipo de miembro tienes. Pero nunca piensas que no puede participar en el proceso. Por favor. Algunas tácticas para cómo participar. Como estaba comentando Adrian, hay muchas maneras de participar. Puede ser reuniones presenciales, sesiones informativas, enviar cartas, ya sea físicas o correos electrónicos, a través de los medios, artículos de opinión, foros abiertos, llamadas telefónicas y, por supuesto, las redes sociales son de gran ayuda para involucrarse. Para establecer este tipo de relaciones, es importante que ustedes establezcan relaciones con los legisladores. Y una manera de hacerlo es conozca quiénes son estas personas que están tomando las decisiones. Investigue a sus tomadores de decisiones, qué temas le interesan a ellos, qué legislaciones han apoyado, qué tienen personalmente en común con ellos. Esto es importante porque esto va a hacer que ellos recuerden quiénes son ustedes. Ellos hablan con personas todo el tiempo, todos los días. Si ustedes establecen una relación y les cuentan su historia de manera personal, cada vez que ustedes los contacten, ellos van a recordarlos más fácilmente. Cuando usted se reúna con su legislador, usted primero hace las introducciones, comparte su historia como paciente o como cuidador sobre su enfermedad rara y finalmente hace la pregunta.
o lo que usted desea que ellos hagan. ¿Cómo es esta pregunta? La pregunta va a explicar cuál es el problema, cuál es la solución y qué quiere que hagan ellos para ayudarlos a ustedes. El objetivo es lograr que su miembro de Congreso o legislador tome medidas sobre lo que usted está solicitando. Asegúrese de que su solicitud esté claramente articulada y sea procesable por el legislador. Finalmente, hay que ser específico. Por ejemplo, por favor, copatrocina el proyecto de ley X. Y con eso es que RDLA los va a ayudar. E importante también, una vez que usted se reúna con el legislador o hable con él, haga un seguimiento y fortalezca las relaciones con estos miembros. Puede agradecer al miembro y al personal en un correo electrónico, regístrese para recibir los boletines informativos del miembro, y es importante que lo siga en redes sociales, busque oportunidades para involucrar al miembro en persona, como algunos foros abiertos, llame a la oficina del miembro para recibir alertas de acciones relevantes sobre la legislación en cuestión. Agradezca al miembro por copatrocinar o votar la legislación que le pidió y finalmente manténgase en contacto con el personal. Esto es muy importante. Las redes sociales como herramienta de promoción. Utilice las redes sociales para promoción. Menciónelos, sígalos, comparta sus historias. Compartan sus historias y menciónelos con el arroba, busquen que sea el nombre oficial. Si ustedes buscan en Google el nombre del legislador, debería salir un check azul si es la cuenta oficial de ellos. Y esto, si ustedes los mencionan muchas veces, ellos son abiertos a compartir en sus redes y esto les va a dar mucho más alcance. Agradézcales por reunirse con usted y etiquete al miembro con las fotos que tomó en la reunión. ¿Quiere ser activista? Registrarse para recibir boletines informativos mensuales, alertas de acción, invitaciones a seminarios web y otros eventos, todo gratis. Tenemos materiales en español, en inglés, tenemos eventos que nosotros conectarte con tus miembros de Congreso. Manténganse informados sobre cuestiones clave de política. Los seminarios web mensuales distican las legislaciones estatales y federal errante. Solo queremos que decir que nosotros tenemos muchos recursos, tenemos información, tenemos boletos de información, cartas electrónicas con las leyes que están más importantes ahora y que los congresos están votando. Tenemos un calendario en el sitio que tiene los eventos que estoy hablando. Y que tiene oportunidades por usted a sign up, registrarse, registrarse y conectarse con otros miembros de la comunidad de enfermedades raras. Y pienso que eso es la mejor oportunidad. Si es un niño, si es un adulto joven, puedes unirse con nosotros programas de adultos jóvenes. Si es un parte de una organización, puedes unirse con nosotros programas de organizaciones. Si es muy interesado en las leyes y quieres llamar a su miembro del Congreso y decir tu historia, puedes registrarse por correos de electrónico y saber cuándo es mejor tiempo para conectarse. Próximo pasos en su trayecto de promoción. Ahora voy a hablar de
dos eventos, Rare Across America y Rare Disease Week on Capitol Hill, que son los eventos más importantes por el Every Life Foundation. Todos los eventos son importantes, pero los dos aquí son los más grandes. Rare Across America, estamos hablando mucho de contact, de llamando a su miembro de Congreso. Estamos hablando mucho de conectarse con el gobierno. Y eso es porque muchos de nuestros eventos, Rare Across America, especially, son para conectarse con sus miembros de Congreso. Por Rare Across America, el Every Life Foundation, van a conectarse con su miembro de Congreso en una promoción en reuniones virtual. No tienes que salir de la casa, no tienes que ir a la oficina del distrito, solo tienes que registrarse en el sitio de web que se puede ver aquí y que es en español también. Y nosotros vamos a conectarte con su miembro de Congreso en marzo. La idea es que ahora es el tiempo cuando nuevos miembros de Congreso están viendo en las oficinas y si puedes conectar con ellos ahora, puedes impactar los mientes. Una relación. La relación más que después. También tenemos Rare Disease Week y eso es el evento más grande que la Fundación Every Life tiene. Es una semana en julio cuando cientos de pacientes se venga a Capitol Hill para hablar con sus miembros de Congreso. Y una otra cosa de Rare Disease Week, Rare Across America, para todos los eventos que tenemos, no vas a ser solo. Tú vas, por Rare Across America, vas a ser conectado con su miembro de Congreso al lado de cientos de otros miembros de la comunidad de enfermedades raras. Y no necesitas experiencia previa. No, y mejor que no necesitas experiencia, también tenemos seminarios para instruirte en hacer un activista. Toda la presentación fue cómo se puede hacer un activista. Uh-huh. Y no es fácil. Todos nosotros saben eso. No es fácil ser un activista cuando tienes una enfermedad rara. Es tiempo. Y hacer un activista, entonces, mira como una concepción muy grande. Pero estamos diciendo que todas personas pueden ser activistas. Y no solo pueden ser activistas, pero pueden ser activistas al lado de otros como usted. Uh-huh. Puede ser activista al lado de otro pacientes con enfermedades raras. Y puedes decir tu historia. Pero ya, manténganse en contacto. Lo siento. Manténganse en contacto. Lo está haciendo muy bien. Suscríbanse a nuestro boletín informativo, alertas de acción e invitaciones a eventos en www.rareadvocates.org. Ahí pueden conseguir toda la información y nos pueden seguir en redes, Facebook y Twitter, Every Life ORG,
y Rare Advocates en Instagram y en LinkedIn también. Sí, puedes contactarme a Adrián Palau, A. Palau, Tejeda, a everylifefoundation.org. Sí. Okay. Bueno, muchísimas gracias Brenda y Adrián por compartir esta presentación con nosotros. Creo que tal vez algunos de ustedes estarán preguntando ¿por qué Akari hizo esta presentación? ¿Por qué se unieron con Every Life? Hay varias razones, pero dos razones muy importantes. La primera razón es que Duchenne es una enfermedad rara. Para muchos de ustedes, si no sabían, es una enfermedad rara. La segunda es, hay muchos cambios que han habido en el proceso de buscar medicina, hacer pruebas médicas, y todo esto tiene una gran influencia el gobierno. Entonces, si nosotros no nos involucramos como pacientes de enfermedades raras, estos cambios no se van a dar. Les quiero recordar que el gobierno no se levanta todos los días pensando en la comunidad, qué es lo que necesita. Si nosotros no les explicamos cuáles son nuestras necesidades, ellos no van a saber cómo hacer esos cambios que nos pueden beneficiar o nos pueden afectar. Entonces, es muy importante que usted participe, que usted comparta su historia, la historia de como cuidador o la historia de como paciente, para que ellos hagan esos cambios basado a lo que usted necesita. Entonces, esa es la razón por la que nosotros quisimos unirnos a la Every Life Foundation, ya que ellos son unos expertos en abogar por este tipo de temas. Como podrán ver, y uno de los puntos bien importantes es la ruta. Como dijo Adrián, no esperamos que ustedes entiendan todo ese proceso, y es un proceso bastante complicado, pero pues tenemos Every Life que los va a ayudar ahí en ese proceso, paso por paso. Y la historia de nosotros es muy importante. Como le vuelvo a repetir, si no nosotros decimos qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitamos, es ahí donde viene la historia de lo que vivimos nosotros al día a día como pacientes de enfermedades raras. También, si nos podrían compartir ustedes, de acuerdo a la experiencia que han tenido, sabemos que el año 2020 fue un año muy diferente, el 2021, creo que Adrián, hablaste un poco de cómo va a ser esto virtual. El 2020 también me parece que fue virtual. ¿Cómo ha sido en los otros años la semana de las enfermedades raras? Me gustaría que si comparten eso con los pacientes, con los que tenemos ahorita en la audiencia, para que sepan que es un evento muy bonito. Así que si nos comparten un poquito más, por favor. Sí. Es un evento muy especial. Es cientos otros individuales que es como ti. Es cientos otros individuales que tienen enfermedades raras, todo en el Capitol Hill. Y es un cosa muy especial. Y ojalá que podamos ir otra vez en julio en persona. Sí, yo tuve la oportunidad de ir por primera vez el año pasado y fue impresionante porque por lo menos yo es primera vez, estaba diagnosticada hace muy poco tiempo y para mí todo era muy nuevo, muy intimidante, no sabía nada de la comunidad, que decían que estaba pasando, y este evento me permitió, además de aprender muchísimo sobre las políticas relacionadas a enfermedades raras, conoces a otras personas que están igual que tú, con tu misma enfermedad, y que cuentan sus historias, y como dices tú, Elisa, puede ser muy intimidante todo esto, pero Every Life y RDLA tienen muchos programas que te brindan apoyo desde el principio y te acompañan paso a paso. Para aquellas personas que empiezan de cero, me acaban de diagnosticar, no sé qué hacer. Y sí, como dice Joana, ojalá podamos vernos todos en persona. Hacerlo virtual ha traído a mucha gente nueva que de repente antes no tenía la facilidad de salir de su casa y se han involucrado más por el tema de los webinars.
Pero claro, en persona la experiencia es totalmente distinta, entonces esperemos que pueda ser así. Y me parece muy bien, la verdad, que esté haciendo ahora, como dices, virtual, porque hay muchas personas que a veces no pueden viajar, el transporte se les hace muy costoso o muy dificultoso, ¿verdad? Porque en el Capitolio estamos hablando de ir hasta Washington. Y de esta manera nos da la oportunidad que nosotros desde la casa podamos participar y tomar parte de este tipo de eventos, que nuestra voz se escuche. Tengo otra pregunta. También tenemos programas para ayudar a personas a ir a Washington, D.C. si ellos no tienen los funds. Sí, patrocinamos los viajes, los ayudamos financieramente. Sí. Excelente, muy, muy bueno saber eso. También creo que tienen programas como para involucrar a la juventud. ¿Nos podías informar un poquito más sobre eso? Sí, se llama YAR y es un programa para la juventud. Y es como Every Life en el mínimo. Sí, es un programa para conectar a la juventud con otros pacientes que son como ellos en edad, príncipe, pero también en experiencia. Y pienso que es uno de los mejores. La programa tiene un capacidad de profesional, entonces ayuda a los juventud a atender como avanzarlo. La educación. De hecho, ahorita YAR, que si quieren visitar la página web, se lo podemos dejar en el chat, es Hear Us YAR. Ahorita está recibiendo aplicaciones para un programa nuevo que se llama The YAR Leadership Academy, y es para todas esas personas adolescentes interesados en estudiar el tema de la política sobre las enfermedades raras. Es totalmente gratuito y justo lo lanzamos esta semana. Entonces, si quieren, si les interesa, pueden visitar y aplicar. Ok, excelente. So, como están escuchando, papás o pacientes que estén entre la edad, creo que es de 18 a 26 años, ¿verdad? Sí. Pueden participar y saber cómo involucrarse en este tipo de proceso. También creo que ustedes tienen una ayuda para los estudiantes que están en la universidad. ¿Nos podrías hablar de esa beca que ustedes ofrecen? Se llama Rare East Scholarship. El año pasado entregamos 5 y este año lo vamos a volver a hacer, que vamos a estar avisando en nuestros social media y en nuestra página web cuándo va a ser la fecha que van a abrir estas inscripciones, también para que apliquen a este scholarship. Se llama Rare East Scholarship. Y están preguntando en el chat. Ajá, Adrián ya respondió. Sí. Página web. En para la Rare East Scholarship, es uno de it's one of the best scholarships in terms of availability. It's one of the mejor becas para accesibilidad, porque no tienes que tener un no hay un límite de que there's not a limit for the number of classes you have to take. No hay límite para el número de clases que quieras tomar, ni tampoco. There's no bottom limit. ¿No hay? There's no bottom limit. So you can take. No hay límite del tipo de curso que quieres tomar tampoco, entonces cualquiera puede aplicar. Ni sí, edad. Si quieres tomar un solo clase, puedes registrarte. Y también es para 5,000? Sí, $5,000. $5,000 por cada recipiente que. Sí, correcto. Sí. Para cada recipiente. Y también puede ser para cualquier universidad o community college.
¿Colegio comunitario? Sí, colegio comunitario, universidad, no importa. No importa cuántos cursos está tomando, no importa dónde está tomándolo. Solo importa que es un paciente con enfermedad rara y que regrese solo. Excelente. Bueno, como podrán escuchar, no sé si hay personas que tienen preguntas. Han habido algún par de preguntas en el chat. Ya han contestado algunas también. Si tienen algunas preguntas más, por favor, pónganlas en el chat. Por el momento, voy a también a revisar si personas en el Facebook tienen preguntas. Sí, de todas maneras, les dejamos nuestro correo en el chat por si nos quieren hacer alguna pregunta. Sí, y si, si quieres conectar con nosotros, siempre estamos un solo cliquite away. Solo tiene que mandar su correo y voy a responder. Ok, excelente. So, no tengo ninguna pregunta en Facebook por el momento. Nuevamente, yo creo que Adrián, podemos compartir los enlaces para que las personas puedan agarrar la registración para Rare Across America y Rare Disease Week. Por favor, sí. Tenemos que oír ustedes historia. Y más importante, al Congreso tienes que oír ustedes historia. Porque ellos tienen que saber que la comunidad hispana está... todo lo que estamos dealing with, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos haciendo. Por supuesto, voy a mandarte. Miguel pregunta, todavía no estamos, Miguel tiene una pregunta en el chat. Todavía no estamos en Latinoamérica. Por ahora, only USA por ahora. Sí. Solo USA por ahora, pero tenemos un partner organization, una organización que nosotros trabajamos con, activo en Latinoamérica y en todo el mundo, Global Genes, y podemos mandar esa información también, porque nosotros no estamos en otros países, pero Global Genes sí es. Sí. Muy, muy buena pregunta, Miguel. Incluso cuando nosotros pusimos estábamos hablando de poner este webinario, nos pusimos a pensar cómo esto afecta, ¿verdad?, al resto de Latinoamérica. Sí. Y la verdad que muchas de estas leyes afectan el proceso de la FDA. Entonces, Latinoamérica va muy pegado con la FDA. Entonces, a pesar de que en Latinoamérica no afecta lo que nosotros hacemos en el Capitolio directamente, siempre va a tener un impacto, ya que Latinoamérica está muy pegada a lo que hace la FDA. Por eso es muy importante que las personas que estén en Estados Unidos, que puedan participar, que puedan venir al Capitolio, hablen de esta historia, porque ese impacto, esos cambios van a ayudar al resto de Latinoamérica. Eso en cierta forma nosotros nunca vamos a poder estar desenlazados. Todo lo que sucede en Estados Unidos es muy importante para el resto de Latinoamérica, y es por eso que también invitamos a todo el resto de Latinoamérica para que vean que nosotros estamos acá dentro de Estados Unidos trabajando por ustedes también. La otra pregunta que está es si las becas dependen de algún estatus migratorio o hay alguna cláusula que diga que tienen que tener cierto estatus, Adrián? No pienso que importa el estado de migratoria, pero puedo conectar la persona que está preguntando la pregunta con la persona que es el jefe del programa, y estoy poniendo eso en el chat. Excelente. ¿Alguna otra pregunta?
Y por favor no se les olvide registrarse si quieren tomar parte de nuevamente dos eventos que se les está invitando. Es el de Rare Across America, que la registración, no sé si ya la tienen abierta, pero eso es para el que empieza de febrero y termina febrero 22, termina marzo 5. So, para que puedan participar esas dos semanas, tienen que registrarse. Les vamos a poner ahorita el enlace de cómo registrarse. Y también recuérdense que en julio tenemos la semana de enfermedades raras. Para eso más adelante también les vamos a estar compartiendo el enlace. Y para las personas que tienen hijos en la universidad o el colegio comunitario, apliquen para esas becas. Es importante, ese dinerito le puede servir a sus hijos para sus libros, transporte, y lo cual le facilita también estar yendo a la universidad. Me encanta que no tiene algún límite de unidades que tienen que estar tomando los muchachos, ya que a veces muchas de estas becas requieren que sean estudiantes de tiempo completo, o que estén en una universidad y no en un colegio comunitario. Sí. Están siendo bien flexibles, así que aprovechemos que nuestros hijos que están en la universidad o en el colegio comunitario apliquen para esta beca. Y queremos que tu comunidad se aplique. Es una muy importante cosa para nosotros. Muy cierto. Muy importante que los que más hispanos nos involucremos, que hablemos, porque nuestros problemas son diferentes. Nosotros enfrentamos muchos retos que otras comunidades no presentan. Entonces es importante que nosotros alcemos esa voz y digamos que nuestros retos necesitan también ser escuchados. Como vieron esas desigualdades que hay en la salud, no estamos siendo representados, no tenemos seguros de médico, y esas son las cosas que necesita escuchar el Capitolio para que esto termine y que haya más familias que tengan acceso a la salud y al derecho de tener las medicinas que nuestros hijos necesitan. Con eso yo creo que vamos a ir dando fin al seminario, a menos que voy a dar un minuto más por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Y mientras tanto, si Brenda o Adrián quieren darnos un último punto antes de cerrar. No matter your could you translate, Brenda, for me? No matter your immigration status, please contact us. We're trustworthy. We are here for you. No importa su estado migratorio, contáctenos, que nosotros estamos aquí para ayudarlos a ustedes. Y de hecho, Adrian se unió al equipo. Esta es su meta, aumentar a los hispanoparlantes. Eso es lo que más queremos. Nuestra misión para Every Life es que más personas que hablen español se unan a nosotros. Entonces, eso es todo lo que quiero. Y la fundación, quiero eso también. Y la fundación, sí. Y bueno, gracias. Gracias. Elisa, bueno, y la Fundación Acari por tenernos hoy aquí, de verdad. Sí. Con mucho gusto. La casa Acari es la casa de ustedes. Pueden venir cuando ustedes quieran. Yo sé que más adelante nos van a presentar otros temas también. Así que siempre son bienvenidos. Muchísimas gracias por haber hecho tiempo de estar acá con nosotros. Y a todas las familias que nos están acompañando el día de hoy, por haber pasado esta tarde con nosotros, muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerlos y esperamos seguir trayéndoles más información. Como les dije al principio, tenemos una serie de webinarios que tenemos para el 2021. Este fue el primero, pero van a seguir recibiendo invitaciones porque tenemos muchos en el horario. Así que muchas cosas buenas para el 2021. Les deseo un feliz 2021 y a echarle para adelante, a levantar esa voz y a exigir nuestros derechos. Muchísimas gracias a todos y que pasen feliz tarde. Gracias. Gracias. Chao. Chao.